Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar del mundo en que nos estén viendo. Estamos partiendo con el programa número 35 de Prevenir TV, doctor Francisco Yarte. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Paulina? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como lo estás mencionando. Ya hemos llegado a 30 países. Esto es una cosa que no nos esperábamos y pues esperemos seguir llegando a más lugares. Sí, bueno, hoy día tenemos muy interesantes invitados que los vamos a presentar más adelante, pero quisiéramos partir el programa anunciando una buena noticia, a lo mejor, doctor, ¿no? Esta semana, el 29 de junio pasado, el secretario de Salud mexicano, José Ángel Córdoba Villalobos, anunció el fin de la alerta sanitaria por el virus de la influenza pandémica, que estuvo presente durante 14 meses acá en México, doctor. Sí, y además eso fue pues realmente lo que nos llevó a hacer este programa. Así precisamente es. La información que íbamos a dar acerca del nuevo virus contra del AH1N1. Afortunadamente esta es una noticia muy esperada. Creo que las condiciones sanitarias del país alrededor de eso tuvieron muy buen resultado después de lo que no se sabía que iba a suceder. Y pues por ahí hay unos números que me parece que son interesantes. Lo que señaló el secretario de Salud, una de las razones que explican este fin de la alerta sanitaria es que ya habría sido inmunizada el 96% de la población en riesgo, es decir, las mujeres embarazadas y además la gente con enfermedades asociadas, como diabetes, obesidad, la gente con mayor riesgo, y que también el último fallecimiento se habría dado en mayo pasado, el último fallecimiento registrado. Sí, aquí una de las condiciones que se dio, obviamente con la frecuencia, como una causa recurrente, fue que también había un sinnúmero de situaciones anexas a la enfermedad del virus, porque no fue solamente la actividad propia del virus, sino neumonías, otro tipo de cosas en personas que estaban inmunosuprimidas, es decir, no necesariamente por una infección como el SIDA, ni mucho menos, sino tener una enfermedad recurrente, diabético, tal como lo estabas mencionando tú, que hacía que las defensas estuvieran más bajas y por consecuente tenían más fácilmente la adquisición del virus. Pero digamos que habría sido menos peligrosa de la que se pensó en un principio el virus de la influenza, doctor. Es que la verdad, cuando tuve la oportunidad yo de estar con el doctor Enrique Ruelas en México y mencionaba, nos hacía una... Y esto está en uno de los programas que tuvimos cuando lo entrevistamos en la Ciudad de México, él como presidente del Consejo de Salubridad Nacional, y nos explicaba cómo había sido la toma de la decisión y por qué había sido la toma de la decisión y cómo en un momento dado el Comité de Seguridad del país, escuchando precisamente en las oficinas donde nosotros estuvimos, que había llamado la directora de la Organización Mundial de la Salud para dar la información. Y en ese momento había que tomar una decisión muy valiente, o sea, no era una decisión que era sencilla. Había que parar toda la situación económica, de educación y de todo lo que estaba pasando en el país, y que además ya estábamos arrastrando por situaciones también que eran muy complicadas. Pero afortunadamente esta es una noticia que yo esperaba ya desde hace tiempo. Sí, la verdad se había anunciado ya desde hace tiempo, pero todavía no se concretaba, doctor. Bueno, el secretario de Salud mexicano señaló que el impacto económico por la epidemia fue de 0.4% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a unos 4.000 millones de dólares, doctor. Ese mucho habría dinero. Sido el impacto, mucho dinero, sin duda. Pero lo que más llama la atención es que es la única zona del mundo donde se puso fin a la alerta sanitaria. No. También hubo en algunos otros lugares donde ya la decisión alrededor de esto ya está. También tenemos que tal vez recordar con que el punto clave fue que se supone que fue que inició el problema de este tipo en México. Hay muchas cosas que todavía no se saben con seguridad, si fue en otros lugares, pero
al final de cuentas, el hecho de darle terminación, aquí se habla que también en otros lados igual, y seguramente por el ciclo se va a ir terminando en esa misma parte. Vamos a cerrar el tema, doctor, comentando las cifras. Sí. Recordemos que el virus de la influenza pandémica habría aparecido a principios, los primeros meses del año 2009, se dio la alerta aproximadamente en abril, ¿abril? El 23 de abril, sí, si no me equivoco, de ese año. Y desde esa fecha hasta hoy, en México los casos confirmados son 72.545 y las defunciones 1.289. En el estado de Jalisco los casos confirmados son 4.342. Jalisco ocupa el quinto lugar a nivel nacional, detrás del Distrito Federal, el Estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León. Y las defunciones en el estado han sido de 101. Esa es la última cifra que se entregó al 21 de junio pasado, doctor. Y en el mundo los casos confirmados son más de 622.000, no hay estadística nueva aproximadamente desde hace unos 4 meses atrás respecto a los casos confirmados, porque hay muchos países que dejaron de hacer el... De dar información. Como por ejemplo, sí. Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que per se ya era una situación de que ya nos iba a dar más información porque no había más enfermos. Uh-huh. Ahora... aquí realmente el hecho de haber vacunado tanta gente a nivel mundial, pues es un éxito de la vacunación. O sea, conocemos ahora con qué facilidad se puede transmitir estas cosas, ahora con los aviones, los viajeros internacionales, todo que es tan fácil. Pero ya con esto estamos viendo que pues lo mejor es la medicina preventiva. Bueno, decíamos que los confirmados a nivel mundial es un aproximado de 622.000 y las defunciones son de al menos 18.209 personas en el mundo, doctor. Pues qué lástima que hayan sido, pero qué bueno que no fueron más. Sí, hay que decir de todas maneras de que el número de defunciones por la influenza pandémica es bastante menor que por la influenza común. Así es. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Tenemos dos muy interesantes invitados. Vamos a partir por el licenciado Ignacio Martín del Campo Ramírez. Él es conductor de Barra Nocturna de Canal 4 Televisa Guadalajara. La semana pasada ustedes ya lo conocieron porque exhibimos la entrevista que le hizo hace 2 sábados atrás al doctor Francisco Yarte. Y quiero darle la bienvenida al licenciado Ignacio Martín del Campo. Gracias, muchas gracias, Paulina, y pues antes que nada felicitar al doctor Eguiarte por este esfuerzo de comunicación que está haciendo, que es totalmente vanguardista como lo ha sido en todo este toda esta carrera que ha tenido para las vacunas. Definitivamente su patente que él hizo acreedor al premio y todo eso lo hace ser un médico vanguardista, y lo está mostrando tanto en este programa de televisión vía internet como también lo está haciendo a través del programa de radio que ya tengo entendido tiene en internet. Fíjate, Nacho, muchas gracias. Primero te agradezco muchísimo que nos acompañes. Estamos haciendo como una dimensión diferente de programa. Es informativo, pero también es de una charla. Es charla con los amigos, yo también lo podía decir. Porque también hay mucho que informar acerca de la salud. Pero también la gente necesita conocer a mucha otra gente que está en los medios. La semana pasada nos hizo favor de estar aquí a Paco Cuevas, que es amigo mutuo. También estuvo Cuauhtémoc Cisneros hace unos días. Entonces hemos ido trayendo esto. Y hoy, aparte de toda tu sabiduría y todo tu conocimiento en esto, pues realmente nosotros somos neófitos, cuando menos yo, y estamos haciendo un esfuerzo de veras muy grande. Pero hemos sido apoyados a través del Consejo de Ciencia y Tecnología para esto, y estamos pretendiendo hacer un modelo de información, o sea, a través de lo que es la televisión. Hemos llegado a 30 países, hemos llegado a casi 6.000 personas. Entonces esto nos deja pues una verdadera pues gusto por este tipo de cosas. Y ahora pues con el radio también por internet, pues estamos haciendo un complemento muy, muy enriquecedor. Así es.
Doctor Iriarte, también vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Se trata de Alfonso Hernández, más conocido como el Algadeño. Así es. Un conocido torero tapatío. Bienvenido a Prevenir TV. Para mí es un honor, ¿eh? Y como dijeron hace ratito, buenas, no sé si tardes, noches o días. Para mí es un honor estar en este programa y sobre todo saludar a una persona que quiero muchísimo, de una familia de la cual a su hermano le digo papá. A mi tío. A su tío, perdón. A su tío. ¿No? A su tío le digo papá porque me salvó de una cornada muy dura en la cara. Y para mí es un honor el poder hablar de cosas taurinas en un programa totalmente diferente, en un concepto diferente para la gente. Y de verdad se siente un halagado venir a este tipo de programas. Muchas gracias. Bueno, un poco más adelante del programa vamos a mostrar un video en el que se habla en más detalles sobre el Algadeño, perdón, doctor. Que ahora nos va a decir por qué es el nombre y todo, pero sí, me gustaría, Paulina, que la gente conociera un poquito de la historia curricular de Nacho, que ha sido pues muy importante dentro de los medios de comunicación. Bueno, precisamente a eso quería referirme ahora. El licenciado Ignacio Martín del Campo ha sido gerente de Frecuencia Modulada Mexicana a nivel nacional. También ha sido director de Telerrey, el primer centro de producción independiente en México. Fue director de producción de Notimex, la agencia de noticias mexicana, conocida internacionalmente. Ha sido productor asociado de Plaza Sésamo también y director de XEW, La Voz de América Latina. W. Sí. Director de W Guadalajara también, director de Canal 6 de Televisión, asesor de Telecable de Colima. Bueno, y innumerables actividades más en el ámbito periodístico. Y actualmente el licenciado Ignacio Martín del Campo, y a ver si nos cuenta un poco más, algunos detalles más sobre esta actividad, además de conducir Barra Nocturna en Televisa Guadalajara, también preside la Comisión de Difusión de Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que agrupa todo tipo de empresarios. Además de presidir esta comisión, usted también forma parte del Consejo. Así es, Paulina, gracias. Pero decía Juan Porfirio que nada más, pues ahora sí que los tontitos hablan de lo que fueron o de lo que pudieron ser, entonces, insiste, yo más bien pues quiero aprovechar para compartir un poco las experiencias de comunicación y salud, que, insisto, es un proyecto muy importante el del doctor Iriarte, y aprovecho también para saludar a Poncho, que yo le decía hace un ratito que es muy difícil que los taurinos se pongan de acuerdo, pero que son grandes personas, grandes amigos, coincidimos con muchos amigos mutuos, y qué bueno, Poncho, que vas a aligerar esta faena. Al contrario, licenciado, para mí es un honor convivir con... Es que realmente conoce uno a las personas, yo tengo el gusto de haberlo visto hace muchísimo tiempo al licenciado, pero realmente las carreras internas de cada persona, como por ejemplo ahorita la carrera tan intensa de usted, es sensacional. Bueno, no me hables de usted, Poncho. Perdón, de ti. Con todo respeto. No, pero aquí lo más interesante de todas estas cosas es que independientemente de toda esa trayectoria tan importante de Nacho, yo quisiera saber por qué tienes ese programa tan en la madrugada, porque es un programa singular, o sea, que me has invitado en dos o tres ocasiones. Y es una situación muy curiosa porque llama mucha gente. Es un proyecto muy hermoso que me hicieron favor de invitarme a participar en él. Ya vamos a cumplir 9 años en octubre. Me invitó el que era en ese tiempo director de Televisa, Ricardo López, me hizo favor de invitarme. Y era un proyecto muy encaminado, o es un proyecto muy encaminado a acompañar. Yo creo que los medios de comunicación, casi todos conocemos las funciones de los medios de comunicación, que es informar, orientar, divertir. Y se nos olvida un aspecto muy importante de los medios de comunicación, que es acompañar. Y es un proyecto diseñado para acompañar a las personas que padecen insomnio, que están enfermas en los hospitales, que están, bueno, pues en las cárceles también los ven. Muchas personas que viven pues ese gran drama que es la soledad. Fíjate. Entonces, que para eso estamos. Fíjate que independientemente de eso, yo creo que, como tú lo mencionas, pero a mí me toca ver varios,
No porque me acueste tarde, sino porque me levanto temprano, que es al revés, pero sí empiezas tú a ver esto, que a las 5 de la mañana todavía hay todo este tipo de programas entre semana. Y entonces me llama mucho la atención porque veo que también es un apoyo para mucha gente. Por ejemplo, me toca ver una conductora que ella tiene, que es tiene una discapacidad porque no ve. Entonces, pero es encantador cómo ella maneja sus cosas y cómo se siente mejor frente a las cámaras. O sea, lo he estado viendo y me gusta mucho ver a las 5 de la mañana. Claro. No, bueno, pues es que yo, como les digo, a mis amigos, los que no son, son personas serias como el doctor, me ven al amanecer. Pero hay mucho vago de mis amigos que me ven. Los taurinos son desveladones, ¿no? No, Poncho, y voy a decir algo importante. Y yo tengo en la casa, yo creo que todos tenemos ya televisión privada, ¿no? Pero aún teniendo otros canales, yo soy honesto y sincero, yo lo pongo en el canal porque es un contexto diferente, es un contexto exactamente de acompañar a la persona, de hacernos sentir ahí con ustedes. Eso es muy bien importante, ¿eh? Los dedos se trata, y yo creo que también de otras cosas que hay que resaltar, perdón, retomando el tema de comunicación y salud, los esfuerzos que se hacen en el sector salud, en este caso muy particular, doctor, que estás haciendo para poder difundir. Ahorita estábamos escuchando lo de la influenza, que qué importante fue la campaña que los medios tuvieron que ver para lo de la influenza, como ahorita, bueno, pues estamos esperanzados que pronto se pueda dar una vacuna contra el dengue. Sí, yo creo que en el 2012 ya hay todas las, está todo encaminado para que en el 2012 salga la vacuna. Se va a producir en México por los laboratorios Aventis Pasteur, Sanofi Pasteur, en combinación con los laboratorios Birmex, los laboratorios de biológicos mexicanos. Esto me parece que es una buena noticia porque estaba yo escuchando el día de ayer, viendo más bien en la prensa de Colombia, por ejemplo, que hay un aumento en el dengue, pero en forma muy importante, así como lo hemos tenido en el país. Y si vemos las cifras, en este momento vamos dobleteando, por decirlo de alguna forma, la cantidad que teníamos el año pasado. Entonces, yo insisto en los programas que hemos tenido sobre la cosa del dengue, en que se requiere para bajar todo esto, necesita una participación social. Todo el mundo tenemos que colaborar con esto, no dejando cacharros, no dejando eso, porque eso es lo que hace más aparente, más difícil el control de estas cosas. Yo no sé, ya no quiero imaginar qué pasaría con los toreros, ponchos, sin la vacuna contra el tétanos. No. Inclusive en la Plaza de Toros, México, hay una placa dedicada al doctor Freidman, el inventor de la penicilina. ¿Por qué? Porque para nosotros la penicilina fue una salvación terrible, porque en aquel entonces las cornadas se curaban a base de limpieza. Yo en una ocasión me tocó estar vistiendo en un cuarto donde estaban vistiendo al maestro Manuel Capetillo, y estaba ahí el maestro Luis Procuna, y estaban platicando de las cornadas, y resulta de que tenían ellos huecos en las carnes, porque las cornadas no las saturaban, las tenían que dejar abiertas. Eso. Entonces, tenían que esperar a que se sanaran de abajo hacia arriba, así me decían a mí. Entonces, quedaban huecos y se rellenaban las ropas de torear en donde tenían las cornadas, precisamente porque no había la penicilina, y después de la penicilina ya pudieron cerrar las cornadas. Eso fue un logro. Inclusive hay una cosa muy significativa que no ha sacado a la luz después de la cornada tan terrible que tuvo José Tomás en Aguascalientes. Ahora sí que volvió a nacer. El primer doctor, y escrito está en los libros de historia, el primer doctor que hizo una cirugía de una cornada y la cerró para curarse, cerrada la cornada, fue el doctor ¿Los Celis Cabrera? No, de aquí de Guadalajara. ¿Pero el Lete? No. Ay, ¿anterior a él? Anterior Ramírez Motavelasco. Ramírez Motavelasco. Sí. Fue el primer doctor que hizo eso. Y no está dándosele el valor, que un mexicano fue el que tuvo, ahora sí, que el valor de cerrar una cornada. Fíjate que precisamente la invitación en esta forma mixta de esto fue porque
pues la información tiene mucho que ver con todas estas cosas. Si nosotros nos acordamos de cornadas que han sido tremendas, pues Manolete, pues, o sea, pero en aquel tiempo no había algunas cosas, un shock de sangre, ¿no? Sí, pero independientemente de esto, el contexto de la medicina en el toreo también ha variado. Ahora ya en las plazas, sobre todo en las plazas de importancia, hay ya una situación para poder hacer algo de emergencia. No, y un cuadro de médicos especializados en cada parte. Ahora, hay una cosa, el doctor Francisco Preciado, que usted lo ha de conocer, doctor, me estaba comentando hace unos días atrás que están trayendo ya para México, o existe ya en México hace un tiempo para acá, en la guerra del Golfo, utilizaron un polvo para tapar las heridas. Entonces, me estaba diciendo el doctor Francisco Preciado que ese polvo se puede utilizar para traerlo nosotros en las espuertas. En las espuertas es en donde guardamos los capotes y muletas. Traer el polvo o llevarlas a las ganaderías, porque en las ganaderías han sido de las cornadas más fatídicas que hay. Son en las ganaderías, inclusive en una ganadería mataron a uno de los mejores toreros que ha dado la historia. El maestro Bienvenida lo mató una becerra. Entonces, las ganaderías son parteaguas para los toreros para entrenar, pero es muy importante tener a la mano una manera de solventar una situación de cornadas. Y ese polvo, me comenta el doctor, que si se pone previene las hemorragias. Entonces, eso va a ser para nosotros un aliciente para sentirnos un poquito más seguros ante una situación, ¿no? Fíjate. Ahora, Poncho, siento que a veces a los toreros les gana más el ansia de torear. Toda la vida. Porque yo he visto, bueno, en Villa de Álvarez, en Colima, es una plaza hechiza que es famosísima. Sí, yo he toreado mucho ahí. Creo que en Autlán Cornado también a José Tomás. Sí. La cornida que vimos de, bueno, también impactó mucho lo de Julio Aparicio. Sí. La carnada, la cara, en el cuello. Sí, que tú algo de saber de eso también, Toma Poncho. O sea, a mí me pegaron una cornada en la cara. Precisamente el tío del doctor fue el que, por eso le digo, papá, me entró en el paladar y me salió acá arriba. Por eso estaba recordando exactamente. Sí. Yo no era feo, Pero mira, doctor, mira. ¿Y antes qué le parece si antes de seguir con el tema, ya que estamos en materia de toros plenamente, vamos a ver un video del algabeño? Qué sorpresa, en el que cuenta unas situaciones bastante dramáticas que le ha tocado vivir como torero. La plaza de toros hoy luce vacía. Solo se distingue entre sus gradas la figura delgada de un torero que recuerda con tristeza los momentos más difíciles que vivió como maletilla. Pues me he llevado el recuerdo de dos de mis compañeros que se me murieron en los brazos. Me llevé cosas que yo no quiero recordar. Sin embargo, hay veces que cuando me entra la depresión y empiezo a recordar cosas, cuando me voy a la cama y son las 2, 3 de la mañana y me levanto y me voy al patio de la casa de ustedes y con lágrimas en los ojos agarro una muleta y me pongo a hacer sombra y me empiezo a recordar los momentos difíciles cuando a mis compañeros me decían que no querían morirse y desgraciadamente se me fueron. Y ahí, sentado en el tendido de la plaza, nos relata abatido una de las tardes más dolorosas de su carrera. En aquel entonces, esa tarde se iban a torear 30 y tantos toros porque se toreaba en la mañana y en la tarde. Y les ponían púas entre los pitones a los cebuzotes toreados y marrajos. Y les ponían entreveradas las púas para que nos quitaran los capotes y quedáramos sin capote para que los toros nos corretearan. Y en una de esas ocasiones agarraron a mi cuate, que fue el que me invitó a la feria, y le pegaron una cornada en del escroto hasta arriba. Pues yo trataba de tener la sangre y no, se murió ahí. Y el otro cuate que lo habían cornado anteriormente
le habían pegado una cornada pequeña en el muslo. Y lo peor de todo es que nadie me... Yo gritaba y nadie me hacía caso. Y se fue. Son momentos muy duros. El Algabeño, historia de un hombre que defiende a capa y espada su pasión por los toros. Pues yo a la gente que además estoy de acuerdo con ellos, quiero decirlos, que están en contra de la fiesta de los toros, es un circo romano, que la sangre, que por qué picamos a los toros, que por qué los matamos. Son animales que nacieron, yo como me siento pensante, si me mata un toro, por Dios, y lo digo públicamente, lo he dicho en varias ocasiones, voy a ser feliz, porque yo nací para morir ahí, en el ruedo, no por un minibús. Se los juro que no quiero morir por un minibús. Y si me mata un toro ahí, y si el toro le preguntaran que cómo quisiera morir, a morir a mansalva, a espaldas, por las espaldas, que no le den oportunidad de defenderse como lo hacen en los rastros, y sobre todo en los rastros clandestinos, que ahí sí es vergonzoso cómo los matan. Yo les diría a esta gente que estoy de acuerdo con ustedes, pero si no se pican los toros, les da un paro cardíaco y se mueren. Si no se banderillan, los toros no reviven después del enfrentamiento y del choque que el toro tiene sobre el caballo, sobre el peto. Y al final de cuentas, los toros ya después de haberse toreado no se pueden volver a torear, porque un toro que después de haberle pegado 10, 15 capotazos, si los metemos y los volvemos a torear, ya no van sobre el engaño del capote, sino se vienen sobre el torero. Entonces se tienen que morir. Y vuelvo a lo mismo, si van a morir en un destazadero, yo prefiero morir en el ruedo, defendiendo mi casta y peleando de frente, como se le debe de pelear. El toro pelea de frente y el toreo peleamos de frente. Mucha gente dice que nosotros que tenemos la de ganar porque somos pensantes, ¿no? Están en eso, es que están mal, porque el toro en 5 minutos desarrolla el sentido que un torero no desarrolla en 30 años toreando. Porque el toro en 5 minutos, en 2 minutos, en mínimo tiempo que usted se imagina, aprende lo que no se imagina usted, de manera de que el torero se desatiende tantito de la lidia, o no lleva las cosas como son, y accidente seguro. Entonces, sí estoy de acuerdo con ustedes, pero la realidad, viéndola de manera profesional y de una manera burda... El video del Algabeño. Una de las cosas que me llamó la atención del video fue cuando le hicieron la pregunta respecto a
Las críticas que hay en torno a lo que es el a los toros, a que se mata al animal, a que hay crueldad. Yo debo decir de que yo soy absolutamente una ignorante respecto al tema. Es una sola vez en mi vida a una corrida de toros, que fue precisamente acá en la Plaza de Toros de Jalisco. Me pareció una experiencia alucinante. Y me gustaría que usted me explicara... ¿qué es lo que impulsa a un hombre a salir a la arena a enfrentarse a un animal de por lo menos 200 kilos? No. ¿Cuál es la relación entre los toros y el arte? Porque eso se ha relacionado muchísimo es también. Es algo muy, muy extenso, ¿no? Tendríamos que hacer varios programas de esto, pero en resumidas cuentas, algo de lo más bello que lleva a estar delante del toro es una experiencia emocional que no se compara con nada, hija. Aquí está un gran conocedor de los toros, otro aficionado a los toros. El estar... Yo soy Villamelón, Poncho. Pero sí ha estado más de una vez en una plaza de toros. Oh, sí, muchas, no una. Y el estar viendo torear es el único escenario hasta ahorita en el cual es un teatro redondo, donde cada quien tiene diferentes sentimientos en cuanto están viendo una faena, porque yo estoy pegando un derechazo aquí, tú me viste de frente, ya allá me vio de un lado... Y son unos sentimientos diferentes de cada extremo, de cada parte de la plaza. Entonces, el arte es tan es efímero ahí. Son décimas de segundo en lo que pasa un toro, en la suerte de cada capotazo, muletazo, lo que fuese. Y unificar a todas las gentes al contorno tuyo quiere decir que eso va muy por encima de un... una cosa sencilla ante ¿cómo podría explicarlo, doctor? A ver, es que no, yo lo que creo es que aquí se mezclan muchas cosas. Muchos sentimientos. Pues se está mezclando el peligro. Sí. El peligro, básico. La muerte. Sí, eso es. O sea, hay muchas cosas alrededor de esto. El ambiente es un ambiente muy parecido a lo que eran los circos romanos también. Con un parecido... de alguna parte como eso. Cuando se habla mucho de que se lastima a los animales, curiosamente, pero esto sí hay que leer un poquito más acerca de esto, porque este tipo de animales, los toros de lidia, pues han sido creados para eso. Sí, son para son específicamente para eso. Son animales con una bravura excepcional. Pues eso... Últimamente hemos visto, en la última temporada hubo una cornada en cada corrida. O sea, ¿qué es lo que un aficionado va a ver? Porque abajo ya nos estuvo explicado, pero ¿qué es lo que tú vas a ver? Si te gusta, vas a ver el arte. Si te toca de frente o te toca de lado. Si vas con el afán de criticar, porque también hay mucha gente que va claro, con el afán de criticar, pues vas a ver... críticas por todos lados. Si vas a ver con el afán de ver el peligro o con ese aspecto medio morboso, amarillista, morboso de eso, pues también lo puedes ver, porque a un picador puede ser que el animal lo tumbe, entonces le puede caer encima todo, entonces cae un y hay mucha gente. A mi padre, en paz descanse, Paco Barucci me dijo antes de fallecer mi papá, mire, le vamos a hacer un homenaje a tu papá por ser el aficionado más longevo. Desgraciadamente no se pudo hacerlo en vida, pero pues yo se lo hago porque la verdad es que íbamos todos los domingos. Y a mí me gustó porque mi abuelo, en paz descanse también, él fue el que me llevó. Entonces, viejo progreso, yo seguramente. Sí. Entonces, si te llevan y te ven con esa dimensión, pues... la cosa es así. Yo ayer nada menos estaba viendo un programa de televisión donde las plazas estaban llenas. En la actualidad ya no hay eso. No. En la actualidad no. ya hay más situaciones que están delimitando todo acaba esto. Acaba de pasar una situación, perdón doctor, pero es bien importante lo que se acaba de decir. Acaba de pasar una situación, inclusive ahorita me preguntaba uno de los muchachos fuera de enfoque, que para qué los picábamos y banderillábamos. Es que la gente se va por la parte de crítica. Pero es que realmente, y lo dije hace ratito en el video, el picar un toro es necesario. El banderillarlo también tiene un porqué. ¿Por qué se pica un toro? El toro se tiene que picar porque si no se pica, no tiene ese desfogue, no tiene ese
salida, válgase la expresión, de la hemorragia, para que el toro se le baje la corriente sanguínea y no le dé un paro cardíaco. Ahora, se banderilla, son unos rejoncitos sencillos en la cual se pica para que el toro tenga un galope y se desahogue el toro. Y con las banderillas es un revividor, válgase la expresión, para que el toro vuelva a agarrar su línea normal de bravura, en la que si no se hubiera sometido a ese estrés que está sometido el torero, y el toro en ese momento dentro del ruedo, llega a su natural bravura. Es un toro que es territorial, defiende su terreno. Entonces nosotros, al meternos a su terreno, ahí es en donde empieza el toma y daca del arte, o toma y daca de quién puede más, el pensante o el toro, ¿no? Pero es muy necesario el picar y el banderillar un toro. No se puede hacer una lidia así. Ahora, si me permite, no decir a Paulina una frase que tenía, yo creo que de los maestros de la crónica taurina, don Pepe Alameda, decía: el toreo no es gracioso huida, sino apasionada entrega. Hola, sí, eso decía don Pepe Alameda, Paulina. Sí, señor. Y entraste en un terreno que yo por eso lo decía desde antes. Los taurinos son una especie muy difícil de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Sí, señor. Ahora, si ya los confrontamos con todo este grupo ecologista que viene pugnando porque no haya turismo, ¿sí? No, man, ya es otra discusión. Es otra. Que aquí nos podemos, pues no sé si el doctor Iyar que nos quiera ceder otro programa en internet para que tengamos programas de 24 horas y a ver si podemos. Y a ver si se puede. A mí me tocó la experiencia en W, sí, que sí, teníamos un programa de fútbol a las 8 de la noche con Enrique Bermúdez y otros buenos amigos. Y posteriormente entraba Roberto Guerrero con el programa taurino. No, eran peores las discusiones de los taurinos. Todavía los de fútbol son los Américas, que son hermanos separados, obviamente. Otros que de las Chivas, que somos la gente de bien. Pero más o menos. Pero llegaban los taurinos, no, se quedaron afuera de la estación hasta las 2 de la mañana. Sí, afuera, señor. Ahí discutiendo y platicando. Me acuerdo fíjate que yo recuerdo dentro de la historia del por qué es que le gusta a uno esto. Mi abuelo me llevaba los toros, llevaba porque a él le gustaba, y entonces es suave que empiezas tú a tener una cierta cosa que lo ves agradable, porque hay colorido, el vestido del torero es un vestido atractivo, tú estás viendo alguna cosa con colores, con brillantez, hay un algo de ballet, hay un algo de baile, hay un algo de arte. Sí, o sea, a mí me ha tocado estar en Madrid, me ha tocado estar en Sevilla, con esa arena color almera. Amarilla, hermosa. Sí, oliendo a capote y a tabaco. No, y a manzanilla. A manzanilla, ahora. Entonces, empiezas con todas esas cosas y eso es un reflejo. Pues te metes a donde es la base de todas estas cosas, que ha empezado a suceder que la gente que va en contra de eso está bloqueando que sucedan estas cosas. Así es. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todos esos animales que están hechos para eso? No, y tantas familias que dependemos de una u otra manera, directa o indirectamente, de la fiesta. Porque si vamos a una plaza de toros, toda la gente que vive alrededor del espectáculo son cientos y cientos de familias, no a nivel nacional, a nivel internacional, en todos los países donde existe la fiesta de los toros. Ahora, cada quien, ¿no? Yo ayer me topé precisamente con unas personas de ecología, de hablando de toros, y me empezaron a agredir. Estábamos en un lugar público y me mencionaron, aquí está el matador, el algabeño y todo, y se vinieron conmigo como si fueran moscas al panal. Se vinieron y atacándome. Y yo les dije lo mismo, que la religión, cada cabeza tiene un mundo, y nunca vamos a estar de acuerdo ni en religión ni en toros, así que miren, ustedes vivan su mundo, yo mi mundo, y ninguna religión te dice que mates, que robes, que todo. Tu creencia va a ser tuya, la mía es mía, déjenme en paz, hombre, me atacaron como locos. Fíjate que yo sí creo que eso, por ejemplo, hay algunos deportes que son muy agresivos, como es el boxeo, por ejemplo, como es la lucha libre. Y sobre eso no se dice gran cosa, al contrario, aumenta la cantidad de gente. Y esto pues seguramente es solamente para un grupo de muy. Nos vamos a ir haciendo cada vez menos. Yo no sé si me equivoco, doctor, pero en ningún lugar del mundo ha sido prohibida las corridas de toro. Hace poco en una parte de Barcelona. En Barcelona. Sí, empezaron. Empezaron con esto.
Pero yo creo que eso no va a durar mucho. Pero se interrumpieron las corridas. No, sí. Se dieron, ahora sí que en son de protesta, la gente se ponía entrando a las puertas y la gente que iba a los toros las quitaron y se metió y se llenó la plaza y se encerró, creo que Castela se encerró con 6 toros o alguna figura de ese nivel. Aquí en México, Paulina, ha habido varios intentos fallidos desde el tiempo de Don Benito Juárez, quiso hacer, fracasó rotundamente, después Don Luciano Carranza, también sí, presidente de México, fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Porque la fiesta taurina es una fiesta muy ligada a la idiosincrasia de nuestra gente y de nuestros pueblos. No se puede conseguir una feria de ningún pueblo de ningún lado, cierto prestigio, que no haya su tradicional festejo taurino, el toro de once que le llaman. Sí, señor. En algunos lugares inclusive pues la llevan tipo Pamplona o tipo Guamanta, que llevan ahí los toros por las calles. Por las calles. O sea, es una fiesta totalmente pues muy ligada a nuestra idiosincrasia. Yo veo con dificultad. Insisto, es una discusión que no tendría cuándo acabar. La gente que está en pro o en contra de la fiesta taurina. Y como dijera el doctor, mucho de la fiesta taurina está íntimamente ligada a la tradición oral de padres a hijos que se va sucediendo. Yo recordaba ahorita a mi abuela, cuando él decía a su abuelo, pues yo también me hice aficionado taurino porque mi abuela desde muy pequeño me ponía a ver toros. Entonces, le gusta a uno la fiesta. No, y pasa un detalle, licenciado. Yo, en mi vida, había ido a una plaza de toros y a los 12 años, 13 años, me invitó un amigo a los toros porque conocía a fulano, su tal, lo del amigo, y fuimos a los toros, al antiguo Progreso, y salí de la plaza de toros y le dije a mi amigo, íbamos saliendo por el túnel ese que iba a las gradas en el antiguo Progreso, y le dije a mi amigo, voy a ser torero. Estás loco, voy a ser torero. Me salí de ahí, al siguiente día ya no fui a la secundaria. Me fui a la plaza de toros con mis útiles a ver qué era. Hasta la fecha no he dejado de pensar. Un día, desde 1900, yo tenía 12 años, no saco fechas, hasta ahorita, no dejo de pensar un día en que mañana voy a torear. Fíjate que son cosas curiosas. Yo tuve... Pues qué grato programa, porque pues obviamente hay diferencia de opiniones y tenerlos a ustedes aquí me parece gratísimo. Y obviamente todo va ligado a la medicina. Hace poco hubo un congreso de medicina taurina y yo pretendí ir a hablar un poco sobre la vacunación en los toreros, porque me parece que es fundamental que estuvieran vacunados contra todo. Y nunca lo hacemos, ¿eh? No, desgraciadamente no. Por ejemplo, van a otros países, pueden tener otro tipo de influenza diferente al que se da aquí en México. No es la influenza, tienen que estar vacunados, por ejemplo, contra hepatitis B, porque como les ponen sangre, pues generalmente son cosas de emergencia y desde donde sea sacan eso, entonces a veces... Yo no sé si habrá la posibilidad de que tengan la actitud de tener la calidad en la que tomen. No, a veces será difícil. Yo tuve que saturar cornadas. Yo tuve que, a un amigo le pegó una cornada en un glúteo y le metí un plátano para detener la hemorragia y llegamos aquí a Guadalajara con el doctor Mota Velasco. Me dice, eso le salvó la vida. O sea, en los pueblos, en las ciudades, en las ganaderías, donde todo... La medicina, para nosotros, a mí me dice, ¿cómo vas a torear si no hay ambulancia? Ay, yo, ¿para qué quiero la ambulancia? Y vamos a torear. Y lo que usted está diciendo de la medicina, somos totalmente ajenos a prevenir una situación como esta. Por eso es... Tétanos es obligatorio. Y es... ¿Perdón? Tétanos es obligatorio. Señor, yo tengo 5 o 10 años que no me la pongo. Y ando diario en ganaderías. Sí. Estás en el lugar indicado. ¿Por qué crees? Yo de aquí ya no salgo. A mí eso de dengue no me preocupa mucho porque conmigo... A mí no me preocupa lo del dengue porque conmigo pinchan en hueso, así que... Doctor Iyarte, el algabeño comentaba hace unos minutos de que a los 12 años él fue a una corrida de toros y tomó la decisión de... De ser torero, sí. Y hace unas 3 semanas con el doctor comentábamos el caso de un torero mexicano cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, que salió escapando de una plaza de toros. Sí. Y quisiera que usted me explicara su interpretación. Es que está bien fácil, mija, está bien fácil eso. Llega el momento en el que tú y cualquier ser humano nos gana el pánico. Ante una situación de un choque, ante una quemazón, ante un... no sé, puede pasar. A este muchacho, inclusive, yo estaba con un gran amigo de él, le llamó al otro día por teléfono para disculparse por lo que había hecho. Él también es un matador
figura mexicana, estábamos platicando y cuando él habló, oiga, matador, fíjese que discúlpeme, no, a mí no me hables. Y le colgó, porque para nosotros fue pues un coraje decir, oye, cómo el traje de luces. Pero lo que más nos molestó de este muchacho es que fue a un programa de televisión a España, Antena 3, con el vestido de torear, con zapatos y sin corbatín, hablar de toros. O sea, ahí es donde ya entró la desfachatez. Pero a mí como torero no lo critico. Lo que hizo en México, el haber hecho, no lo critico. Se lo juro por Dios que más de una vez me dieron ganas de hacer lo mismo. Hay casos, Poncho, que yo recuerdo de don Luis Procuna, el Berrejito, sí, de San Juan, sí, que era famoso por este tipo de desplantes. Sí, un toro, sí, le corría. Lo regresaba y les metía unos muletazos y hacía unas faenas, sí, Luis Procuna, enormes. ¿No? O sea que no lo critico. Lo que critico de él es lo que después hizo de eso. Pero él, es que mira, amiga, cuando ve la muerte cerca, ahora sí, más de uno alguna vez en algún accidente lo hemos sentido, la muerte, ¿no? Pero nosotros que estamos ahí, cuando estás abajo y el toro te está agarrando y te levanta, yo del suelo me han levantado y he caído arriba en el tendido contra la gente. Entonces, yo llevo 12 cornadas, tengo 38 fracturas, he estado inválido en 2 ocasiones, ciego, y todo a causa de golpes de toros. Y sin embargo, yo te lo juro por Dios que si, mañana pienso que voy a torear. Entonces, ante cuando estás con la muerte y sientes que te está en el suelo agarrando los toros y te tiran cornadas, es una adrenalina y eso. Es una cosa tan terrible que sacas a relucir tu yo de adentro que a veces ni piensas que lo tienes. Ese muchacho lo sacó de esa manera. Entonces, es criticable porque si no tienes valor, ¿por qué te pones? Pero él ya había toreado 50 y tantas veces y no había hecho eso. Porque en ese momento le ganó el miedo. A todo mundo nos pasa, ¿eh? Sí, no, esto lleva a pensar muchas cosas. Seguramente lo más criticable para en este caso en particular no es que se haya salido, es que le quitó el lugar a uno que probablemente eso sí quería. Eso es lo que hacer. Yo dije. Ahí está el punto. O sea, el llegar a ese lugar, que es la esencia, la plaza, cuando uno llega a esa plaza y ves hacia el fondo, digo, es impresionante todo. Me imagino, lo más que yo estaba pensando, bueno, los toreros, pues por supuesto, si ves una vaquilla, Paulina, te da pavor, y de los chiquitos, me toca ir a tientes, que ves, se bajan muchos aficionados. No, yo no, para nada, la verdad soy bastante curioso. Bueno, le tengo miedo hasta las vacunas del doctor. Cuando vengo a que me vacunes, te cierro los ojos. Pero yo creo que es cierto, ¿no? Pero hay mucha gente que le tenemos miedo a las vacunas. Y es más, hay gente que piensa que las vacunas, pues pueden, lejos de prevenir la enfermedad, desatar la enfermedad. Sí, la labor de educación alrededor de esto es muy grande. Yo digo que mi trabajo está sustentado más que todo en la orientación de la gente. O sea, el por qué se tiene que vacunar, por qué tiene que pasar. Ahora con la visita afuera del país al Mundial, me tocó ver traté de a mucha gente darles todo un panorama de salud preventiva, de prevención de la salud, en la que habría que vacunarse contra muchas cosas. Porque uno se enfrenta a un lugar donde no hablas el idioma, donde seguramente hubo gente que iba, había viajeros que iban solos. Sí, te encuentras allá a alguien, pero no llevas un seguro médico, ¿cómo vas a hacer para...? Difícil, ese tipo de situaciones, de torneos y de concentraciones humanas, pues requieren de todo un estudio muy, muy interesante alrededor de esto, pero sobre todo para que la gente tenga una seguridad, precisamente la prevención. Yo quería preguntarle al licenciado Martín del Campo, dejando un poquito de lado el tema de los toros. Sí, claro. Y revisando acá también su trayectoria profesional, como decíamos, en Frecuencia Modulada, en Notimex, como director de producción, director de Telerrey. Esto desde la década de 1970. ¿Cómo ha cambiado el ejercicio de la profesión, licenciado? Mira, Paulina, ha cambiado en muchos aspectos. Si lo queremos ver desde el punto de vista técnico, la tecnología, digo, nos ha rebasado con mucho, pero otro aspecto en el cual ha cambiado también definitivamente es la libertad. Se ha dado un ámbito de mucho más libertad. Sin embargo, el aspecto técnico, yo recuerdo el fundador de la carrera de comunicación, fue un jesuita, el padre Sánchez Villaseñor. Tiene un documento muy importante que se llama La técnica sometida al espíritu. Porque desde entonces el padre Sánchez Villaseñor ya vislumbraba los grandes cambios tecnológicos que se iban a dar.
Hoy estamos siendo testigos a través de esta señal que usted está viendo desde una ciudad de México, del occidente de México, que es Guadalajara. Hoy probablemente nos estén viendo, no sé, en Australia, en Alemania, en otras partes del mundo. Y es un gran avance tecnológico. ¿Quién se iba a imaginar que un doctor experto en vacunas fuera a crear un programa de televisión que puede llegar a tantas partes del mundo? Era inimaginable. Bueno, es más, yo crecí todavía en la casa de ustedes aquí en Guadalajara cuando estábamos chiquillos en la moderna. Pues ni televisión teníamos. La televisión llegó aquí a Guadalajara en el año 1960. O sea, el Canal 4 está cumpliendo 50 años. El Canal 6 también cumple 50 años ahora en septiembre. No había televisión en todas las casas. Era, pagábamos 20 centavos para entrar a ver la lucha libre. Sí, es cierto, sí. Y si tú ves ahora, bueno, se ha ido diversificando la técnica. Ya ahorita casi en todas las casas hay un radio por persona. El teléfono se ha vuelto personal. ¿Tú te imaginabas que nos trajeran un teléfono propio? No, pues tenías que ir a la tiendita a hablar por teléfono. No había teléfonos así en todas las casas. Luego la televisión, ya ahorita la vemos volviéndose personal. Y ya no digamos la televisión, este medio por el cual estamos llegando y que es la comunicación del futuro, porque permite una interactividad asombrosa, lo que no permiten los medios masivos. Este medio sí lo permite. Ahorita más de alguien al ratito podría estar escribiendo aquí a prevenir.com.mx. Puede estar escribiendo, puede estar escribiendo al doctor. Oye, doctor, ¿cómo le hago para vacunarme contra mi suegra, hija? Cosas así de ese tipo. Eso nunca, o sea, se va a curar. Bueno, pues, ¿eh? Mira, te voy a contar que hace un mes, hace como unos 3 meses, de Australia precisamente me hicieron una cita que alguien iba a venir a vacunarse contra la hepatitis B, una tercera dosis. Y llegó hace un mes a ponerse la tercera dosis, a aplicarse la tercera dosis de hepatitis B desde Australia. Ahora, mucha de la gente que viene aquí, que recurre a mis servicios, es por internet, precisamente porque a través del internet están viendo pues la función que estamos llevando. O sea, ahora, como tú bien decías, con nuestro trabajo hemos logrado con muchísimo orgullo lo del premio de Ciencia y Tecnología en Innovación. Entonces, todo esto está pues capacitando, recapacitando, está informando, está haciendo que las cosas vayan por buen camino. Así es. Yo entiendo que usted tiene un hijo que también tarea. Sí, Alfonso Hernández, el Pali, acaba de tomar la alternativa hace unos meses atrás. Y ahorita precisamente está, ahorita me habló cuando venía para acá, van llegando a la ganadería del actor Gonzalo Vega, tiene una ganadería, y están tentando ahorita. Me dice, está lloviendo, papá, pero vamos a sacar las ramas y vamos a torear. ¿Y cómo se vive esa situación? Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchos escritores señalar que, por ejemplo, a ellos no les interesaría que sus hijos fueran escritores también por el trance, en las profundidades en las que se mete el ser humano. Sí. ¿Usted cómo vive la situación? Terrible, de ser un torero? Terrible, mija. No sabes, cuando sabemos que va a torear, porque ahora va a torear al estado de Campeche, y va a torear, cada vez que va a torear, mijo, la casa se convierte en un sepulcro. ¿Verdad? Es una tensión terrible. Afortunadamente, poco a poco hemos ido ya solventando esa tensión. Porque yo cuando toreaba, aquello era alegría, era risas, era poner música y tal. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Mi situación personal iba muy por encima de lo que me pudiera pasar. Si me hago hacerme entender. Con mi hijo no, con mi hijo es una incertidumbre total y es un... ¿Pero la incertidumbre es suya o de su hijo? No, del Pali no. Quiere triunfar cada tarde que sale el muchacho. Sí. El Pali quiere triunfar. Sí. La incertidumbre es del papá. Ahora sí. Poncho seguramente estará pagando la que le hizo a su papá. Sí, a mi mamá. Cuando mi mamá, cuando me dijo, le dije que quería ser torero, me corrió de la casa y me fui a vivir a los baños de la Plaza de Toros, la calesa del señor Manuel Barbosa y de don Raúl Barbosa. Era tanto mi afición a querer ser torero que dejé todo. Y mi hijo ha sido más llevado de la mano, ha sido más cuidado, y creo que ahí está también un grave problema, y lo digo para los papás de muchos toreros, que ha sido muy bien llevado, muy apañado entre algodones, y eso también es malo. Pero sí, la situación de que mi hijo vaya a torear para mí es un desgaste físico. Yo, cada vez que toreo a mi hijo, pierdo como 3 años de vida. Por eso estoy tan viejito ya. El otro día me decía Sotoluco, me dice, ¿ya eres abuelo? Sí, ya soy abuelo matador. Dice, qué bueno, porque antes nomás parecías.
No, pero fíjate, Paulina, que hay tanta verdad en esto. Y no solamente en los toros, sino en lo que es en la vida. Sí. O sea, en lo que, si tú tienes alguien que se, un hijo que se, me lo decía mi padre, que nos dedicamos a lo mismo. Y tengo por ahí una carta que yo digo histórica, con una lágrima que se le cayó en la firma de mi padre, de un paciente con un dolor terrible que estaba luchando para sacarlo adelante. Y son todas las cosas en la vida, son así como todo esto. Quiero recordar que entre todas las cosas de Alfonso, en una ocasión me brindó un toro. Así es. Eso fue una cosa para mí. Y le corté dos orejas. Sí. Y esto fue una cosa... Una, pues fíjate que te voy a contar que fue todavía mejor, porque tú te vas a acordar bien que lo llevé a grabar un disco a México. Así es. ¿Qué te parece? Yo creo que ha sido una cosa, pero espectacular. Oye, Mario, eso. ¿De qué fue el disco? De Columna Vertebral. No, no sé qué. Sí, fue lo que te iba a decir. No, un disco, no, un cassette. ¿Cómo ve? Sí, eso fue una cosa muy curiosa. Porque sí, me gusta muchísimo cantar y componer y esas cosas. Soy un bohemio de corazón. No, pues si hubiera sido la guitarra. Una fiestecilla que al cabo de Europa ya van a hacer la fiesta. Y seguimos en internet, lo hacemos ahorita. Sí, ahorita empezamos la fiesta. Así es. La guitarra, si quieren la despierta y empezamos la fiesta. Ya está. Bueno, se va a tener que acabar la fiesta. Ay, caray. Se acaba el tiempo, lamentablemente. Lamentable, como cada semana, siempre se nos corta el tiempo, no sé por qué. No, y es que no había guitarra. No había guitarra, no le seguimos. No, yo nada más, pues, reiterar el agradecimiento y la felicitación al doctor Aguiarte. Gracias, Paulina, que ha sido la conductora. Y, pues, siempre con Poncho y con la gente de Taurina, los aprecio mucho. Aunque bueno, pues yo entiendo, como les decía, que no siempre se ponen de acuerdo. Yo, como soy Villamelón, les digo así, no que... pasa nada. No pasa nada. Y reiterar también, pues, un llamado a las personas que nos siguen a través de este medio. Ahorita que platicábamos del dengue, Doc. Yo he visto en esta colonia, exactamente en donde está ubicada, que es una colonia muy hermosa, que es la colonia americana aquí en Guadalajara, para que nos ven en otras partes. Lamentablemente, es una colonia, bueno, valgas el término bien. O sea, bueno, y si siento más aérea, yo les platicaba el doctor. Hicieron tomas y aquí en las azoteas está plagado de cacharros y de, así es, de bueno, pues llantas, cosas, tiliches, pues, o no sé cómo llamarle, por, pues, de que sea un tiliches, sí. Pero bueno, de cubetas de que permiten que se hagan charcos en donde prolifera el dengue, y que eso me hace muy delicado. Yo creo que no hay campaña que pueda hacer ninguna autoridad así si es. No hay colaboración de parte de la sociedad. Esto se requiere una participación conjunta, una educación en prevención, que me parece que es lo más importante. Porque como ha sucedido en programas que hemos tenido con la obesidad, por ejemplo, pues a los niños gordos los fuimos haciendo gordos, a la sociedad. Y ahora estamos tratando de retomar una situación hacia atrás. Entonces todo es complicado. Yo te agradezco muchísimo, Nacho, que nos hayas tenido el honor de acompañarnos en este esfuerzo, mi papá decía que él sabía que tenía un hijo muy inquieto, y inquieto en una cosa, que la comunicación, que es algo para lo cual, pues, yo no estudié, pero estamos buscando que esto sea un medio para hacer que la gente tenga una información seria, que tenga una información también honesta alrededor de lo que es todos los temas que hemos tratado aquí. Espero que nos invites al programa 52, doctor, que sería que llegaste al año. Entonces sí habrá guitarras y fiesta para Poncho. Ya seguramente. Está. Ya estoy contratado. Yo quisiera que Alfonso Hernández, antes de irse, nos contara. Estamos en temporada de corrida de toros. ¿Dónde no puede ir la gente? A ver si nos cuenta un poco. Ahorita lo único que va a haber es un festival para el día 30, que toreo yo. 31, perdón. Que toreo yo, los estoy invitando a todos. ¿En dónde? Aquí en el Cermeño torea Pepe López, torea mi hijo el Pali, toreo yo. Y es un festival a beneficio de una institución. Y en la noche canta mi hermano, que es Alex Cerdel, y canto yo. En la noche, con el mismo boleto, vamos a estar todos ahí, así que vamos en el Cermeño. De antemano voy a venir con ustedes a entregarles sus invitaciones. Perfecto. Yo nada más quiero hacer un comentario respecto a la ropa del torero, sí, que lo estábamos hablando. Tiene mucho que ver,
de la ropa andaluza. Así es. El corte, desde el traje de charro también tiene una referencia muy parecida a todo esto. Entonces, tenemos pues muchas raíces españolas. Sí, señor. Que no, pues eso está ahí. Yo les digo que el baile veracruzano es flamenco. El zapateo es igualito que el flamenco, ¿eh? O el flamenco será como el zapateo. Bueno, ¿y los moros? Igual. ¿Y los moros tendrán algo que ver también con el toreo? ¿Los moros? ¿Los moros? Sí. Bueno, pues seguramente sí también. Seguramente sí. Sí, pues estuvieron en España 800 años, ¿no? Sí, claro, que es el rejoneo y ahí aparecen los caballos árabes que son hermosísimos, ¿no? Sí, señor. Y también, bueno, vaya el comercial completo. Las corridas empiezan las novilladas en agosto. En agosto, así es. Se van a dar 8 festejos de novilladas. Así es, señor. Y las corridas bien fuertes vienen en octubre, que es... La segunda semana de octubre empiezan las corridas de toros, como información. Así es. Perfecto, bueno. Ya nos vamos, doctor. Muchas gracias, licenciado Ignacio Martín del Campo, y a el algabeño por habernos acompañado. Un servidor, muchísimas gracias y un honor. Y muchas gracias a ustedes también por seguirnos todas las semanas. Nos vemos el próximo lunes y que tengan una excelente semana.